decir que soy licenciado en lingüística, pero no es todavía verdad del todo. Okay. Pero puedes decir que soy ingeniero de Interact. Ingeniero de Interact, con experiencia en tutoriales de búsqueda y los profesionales de introducción a las técnicas utilizadas para los números. Muy bien. Okay. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces la charla de esta noche a cargo de Ignacio Pérez. Él es un ingeniero de IndexTank, una empresa argentina que tiene varios productos basados en motores de búsqueda para permitir utilizar motores de búsqueda como servicio dentro de otras aplicaciones, y nos va a presentar justamente una introducción a la implementación y a cómo funcionan los motores de búsqueda, que se conocen como los motores de búsqueda también de internet. Entonces, esta presentación está siendo transmitida por el canal de streaming. Para las personas que están viéndola, les recomendamos hacer las preguntas a través de Twitter y tienen que incluir el tag CPSOIN junto con sus preguntas para que las podamos tener en cuenta. Entonces, démosle la bienvenida a Ignacio y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar de motores de búsqueda, Full Text Search, que es un concepto que quizá ustedes conocen como concepto, que lo tenemos muy relacionado con los motores de búsqueda que usamos para, o que hemos usado siempre para buscar en la web. Lo tenemos muy relacionado con los buscadores web, como puede ser Google, como podía ser Yahoo cuando en otro momento, que lo que nos permitían era acceder, navegar la web de una manera a partir de buscar textualmente. A partir del crecimiento de las capacidades técnicas, sobre todo en Internet y en esta web 2.0, que implica la generación de contenido, una generación de contenido mucho más veloz, que viene de tanto de quienes proveen Internet como de aquellos que la consumen, porque la producción de información ahora es de los dos lados. Los motores de búsqueda en este nuevo contexto dejaron de ser exclusividad de los buscadores web y pasaron a ser una parte primordial de muchas aplicaciones que están no estrictamente basadas, pero que necesitan la búsqueda textual, como puede ser, si piensan en una aplicación como YouTube. Sin búsqueda, por más que le hacemos la búsqueda de una manera o de otra, sin búsqueda es una aplicación inaccesible. O Wikipedia, y en menor medida, pero también la búsqueda está cumpliendo un rol muy importante en aplicaciones como Twitter, Facebook, o en plataformas como WordPress, como digo. En este sentido, la búsqueda textual, el full text search, dejó de ser exclusividad de un tipo de aplicación. Por eso, de lo que vamos a hablar ahora es de cuáles son los mecanismos que están funcionando a nivel algorítmico y a nivel conceptual, que están funcionando debajo de la búsqueda textual. ¿Cómo funciona la búsqueda textual? ¿Cómo es el full text search? Partamos entonces de pensar cuál es el caso de uso que estamos satisfaciendo con una búsqueda textual. Entendemos búsqueda textual como esta posibilidad de encontrar documentos textuales, documentos de texto, a partir de una consulta también textual. De una consulta que podemos pensarla como una expresión natural, de lenguaje natural, que podemos pensarla como un texto en algún punto libre que usamos para encontrar información. Esto es una forma de pensar un caso de uso cubierto por Full Text Search. Full Text Search es parte, o es una parte muy importante, de Information Retrieval como disciplina. Y Information Retrieval, la recuperación de información, es una disciplina que tiene un conjunto de tareas que cumplen muchos más roles, cumplen muchos más casos de uso que este que estamos hablando ahora. Pero pensémoslo como una forma de pensar el caso de uso, como la posibilidad de encontrar información, de encontrar documentos de texto, información textual, a partir de una consulta también textual.
Esto implica muchos problemas. Hablamos de que los nuevos cambios tecnológicos implican o permiten o generan conjuntos de documentos muy amplios, corpus inmensos, con mucha información, información que sola no es utilizable, que necesitamos alguna forma de accederla, y corpus que están separados entre sí. No, ya no es más la web un único problema, sino que a veces hay corpus. Por ejemplo, la Wikipedia es un corpus inmenso que accederlo implica poder buscar, poder recuperar información de una manera útil. Entonces, ¿cuáles son los problemas que están detrás de la búsqueda textual? Primero, ¿cómo hago para buscar? ¿Cómo hago para, teniendo un corpus que es muy grande, buscar, por ejemplo, una palabra? Ya eso es un problema técnico importante. Por otro lado, poniéndonos del otro lado, ¿cómo interpreto? ¿Cómo interpreto qué es lo que quiere un usuario cuando me hace una consulta textual? Una vez que logro estas dos tareas, me queda todavía pensar o definir cómo hago para, a partir de una consulta, poder estipular cuáles son los documentos de mi corpus que son adecuados para esa consulta. Es decir, yo interpreté lo que quiere el usuario, pero tengo que poder definir cuándo un documento es adecuado o no para esa consulta. Y además, como si esto fuera poco, tengo que poder definir de los documentos que son adecuados para una consulta, cuál es más adecuado que cuál, porque muchas veces en corpus muy extensos, la cantidad de información que puede ser adecuada para una consulta, la cantidad de información que puede ser devuelta por una consulta, es muy grande como para ser manejada. Quedémonos con este planteo de los problemas que vamos a empezar a desarrollar ahora uno por uno. El problema de buscar en un corpus muy grande. Un primer approach técnico, un primer approach desde la tecnología de la información o desde la computación, implica pensar en recorrer todo mi corpus linealmente, buscando, supongamos el caso de uso más básico. Yo tengo una palabra que quiero encontrar en un corpus, en un conjunto de documentos muy grande, y una primera forma de acercarme a ese problema es recorrer mi corpus y linealmente encontrar todas las apariciones de esa palabra para contestar esta consulta. No sé si se entiende a cómo estoy enfocando. Esto implicaría, pensando en algoritmos y pensando en computación, algo parecido a aplicar una expresión regular, aplicar un autómata que recorre la cadena, que es todo mi corpus, linealmente, y va macheando a medida que encuentra lo que yo estoy buscando. Lo cual tiene un problema de performance muy grande porque, si estamos pensando en corpus grandes, el orden de complejidad de mi algoritmo, que va a ser algo parecido a ON, va a estar basado en un N que va a ser muy grande. ¿Se entiende hasta acá? No sé si tiene algún problema con alguna terminología, me avisan. Entonces, a este problema se lo enfoca de otra manera, que es ya no buscar linealmente, ya no recorrer todo mi corpus para encontrar todas aquellas partes que machean con mi consulta, sino tener un preprocesamiento de mi corpus que me permita que me deje una estructura lista para hacer esta búsqueda. Solemos hablar de esa estructura como índice invertido, ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de índice, en general, ¿a qué les suena la idea de índice en computación? ¿Cómo? ¿Una lista, dicen acá? ¿Algún tipo de índice con el que hayan trabajado? Bien. Pero, y más estrictamente en computación, por ejemplo, como el ejemplo que tengo acá, ¿los índices de base de datos los manejan? Bien, una lista ordenada. El índice de base de datos lo que hace es permitirme tomar, por ejemplo, un campo de mi base de datos de una tabla y guardarme de alguna forma una estructura donde ese campo va a estar ordenado de una determinada manera para facilitar el acceso a esa tabla a partir de ese campo. El índice entonces es, o podemos pensarlo muchas veces como una estructura que nos permite hacer un lookup, una búsqueda de un elemento, ya no recorriendo toda mi lista, sino haciendo una búsqueda binaria. ¿Están familiarizados con la idea de búsqueda binaria? O sea que paso de un orden que sería ON a un orden que sería O log N. Entonces, con esta misma idea de índice, podemos pensar el índice de full text.
¿Por qué full text? Que también es un tipo de índice que pueden encontrar en la base de datos, el índice full text. Es full text porque lo que va a hacer ya no va a ser tomar los elementos, tomar cada uno de los elementos y ordenarlo, sino que lo que va a hacer es tomar cada elemento como un texto y no ordenar el elemento, sino descomponerlo. Lo que va a hacer es ir, ya no, ahora vamos a ver por dónde pasa la inversión, pero va a ser ir de los subelementos a los documentos, a los registros. Si pensamos en un índice, en un sentido ya precomputacional, si pensamos en el índice de un libro, lo que tenemos es un identificador, por ejemplo, un número de capítulo o un número o un nombre de capítulo, que nos lleva al contenido. Tenemos algo que lo identifica y nos lleva al contenido. Los índices numéricos, por ejemplo, que podemos usar en un array, lo que hacen es identificar, tener una, darnos una posición que nos permite llegar al contenido. El índice invertido, la inversión, pasa por el hecho de que no se va a ir ya de un identificador al contenido, sino que se va a ir del contenido al identificador. Vamos a ver un ejemplo que ilustra bien esta idea de inversión. Si yo tengo un diccionario, por ejemplo, el de la Real Academia, y busco una palabra, ¿qué es lo que voy a encontrar? Definiciones. La búsqueda, o sea, el índice va a ir de una palabra, de una entrada de diccionario, a sus definiciones. Va a ir de un identificador, que es la palabra que identifica las definiciones, a un contenido, que van a ser las definiciones. Si yo busco, por ejemplo, la palabra búsqueda, lo que encuentro es una definición muy escueta, pero es la definición que me da la Real Academia de búsqueda, que me implica seguir avanzando. Pero yo fui del identificador y llegué al contenido. ¿Conocen DIRAE? DIRAE es un diccionario basado en el diccionario de DIRAE, pero invertido. Yo acá lo que voy a buscar ya no son entradas de diccionario, yo no voy a buscar búsqueda pidiendo la definición de búsqueda, sino que lo que voy a tener, cuando ingrese búsqueda en este diccionario, va a ser todas aquellas palabras, todas aquellas entradas, para las cuales búsqueda está en la definición. ¿Ven cómo ahora estoy entrando ya no por el identificador, que sería la palabra, sino que estoy entrando por el contenido, que sería la definición? Exactamente. Lo que implica eso que está diciendo acá el compañero, que es que a veces encuentro la palabra en un contexto que ni siquiera uno lo puede imaginar, es que la búsqueda de texto suele funcionar dándonos información, agregando información, recuperando información que no tenemos en la forma tradicional. Entonces, decíamos, el índice invertido lo que hace es invertir esta relación identificador-contenido y ya la entrada va a ser por el contenido para llegar al identificador. Veamos un ejemplo, pensemos en una cosa muy simple, ¿cómo podemos armar un índice invertido? Yo tengo acá 4 versos de una estrofa de una canción, cuyos identificadores, para, así lo estipulé acá para una cuestión práctica, son los números de verso. Yo tengo el número de verso 1, me va al contenido, todas las hojas son del viento. En esta forma de estructurar la información, el índice o identificador va del número al contenido del verso. Si yo invierto esta relación, si yo lo que quiero es un índice invertido respecto de este corpus, que sigue siendo lo que tenemos ahí a la derecha, lo que tengo, y acá es un fragmento nada más, es, porque esta es una primera aproximación, es un conjunto de palabras, una lista de palabras, que me indican o que me llevan a aquellos números de verso en las que aparecen. ¿Se entiende esta forma de estructurarlo? Ya no tengo identificadores que me llevan al contenido, sino que tengo partes del contenido. Ahora vamos a ver cómo lo descomponemos. Partes del contenido que me llevan a los identificadores. Ya con esta idea empezamos a ver que yo puedo, estructurando o procesando así un corpus, yo puedo empezar a tener información nueva. Yo, por ejemplo, ya sé, en este caso es un recorte, pero yo sabría cuántas palabras distintas hay en mi corpus. Yo sabría cómo encontrar, dónde ir para encontrar una palabra en mi corpus. Empiezo a tener otro tipo de información. Entonces, veamos un poco más cuáles son las características que tiene que tener un índice invertido para servir, para ser útil computacionalmente. Como decíamos hace un rato, el índice implica un ordenamiento. Implica que haya una forma de búsqueda
que sea ya no lineal, ya no de orden n, sino de orden log n. Y para eso necesito un ordenamiento. Para poder hacer una búsqueda binaria necesito tener los elementos ordenados. En este caso, los elementos ordenados van a ser las palabras. Por eso veíamos en el ejemplo que están ordenados, en este caso, alfabéticamente. Y entonces, para almacenar este índice, para almacenar este conjunto, este listado de elementos que yo voy a querer buscar para encontrar identificadores ya no contenido, voy a necesitar una estructura que me permite una búsqueda binaria de bajo costo. Una estructura como el array es muy útil porque me permite, al estar ordenado naturalmente, me permite acceder muy rápidamente, hacer un lookup muy rápido, si bien tiene un mayor costo para insertar. Pero en general vamos a ver que los casos de uso más comunes implican muy frecuente acceso a los datos y poco frecuente ingreso nuevo de datos en comparación. Una estructura como el array entonces me permite hacer un lookup de los términos, de estos elementos que aparecían ahí, de las palabras, en O-log n. Entonces, quedémonos un poquito antes. Yo tengo ya una estructura que me va a permitir, por lo menos, el caso de uso más básico, que es, si yo quiero hacer una consulta que es de una palabra y quiero saber dónde puedo encontrar esa palabra en mi corpus, un índice invertido, así como lo vimos, ya me lo permite, porque yo, haciendo una sencilla búsqueda binaria, encuentro el término, si existe en mi índice, y con eso devuelvo, como resultado de mi búsqueda, el listado de documentos que aparece vinculado con ese término. Ahora bien, ya tenemos ese primer caso de uso muy básico resuelto, pero tenemos un problema, que es que los documentos, el input que me llega a mí, los datos, el corpus que yo quiero procesar, no son datos estructurados, no son listados de palabras, sino que son documentos planos, llenos de texto, con espacios, con signo de puntuación, con caracteres especiales. Y yo tengo que definir un criterio por el cual voy a subdividir esos textos para generar el índice. Los elementos que van a ser de listado de mi índice tienen que estar subdivididos de los textos que conforman mi corpus. Y en principio vimos recién que la subdivisión, el elemento que usábamos para armar el índice, eran palabras. La definición así de palabra, como definición entera, es un problema. Definir qué es una palabra y qué no, o dónde empieza y dónde termina una palabra, por más que parece muy intuitivo, suele ser un problema, sobre todo, es un problema que incluso está en la ciencia del lenguaje. Se suelen utilizar criterios gráficos, pero vamos a ver que muchas veces los criterios gráficos no alcanzan. Y se suelen usar definiciones accesorias, como puede ser lema o lexema, que tiene más que ver con esta idea de entrada de diccionario que estábamos viendo recién, pero también eso implica una serie de problemas. Entonces vamos a ver de qué forma se puede procesar un texto para llegar a un índice. Una aclaración más. No solamente los textos van a ser, o los documentos van a ser texto que yo tengo que subdividir para generar un índice, sino que además, muchas veces mis documentos, pensemos por ejemplo en documentos muy sencillos como un perfil de usuario de Facebook, mis documentos van a tener una cierta estructura dentro de la cual van a ser texto. Por ejemplo, voy a tener un usuario, va a tener un nombre y va a tener una descripción. Esa estructura, que solemos llamar campos, va a ser relevante cuando yo piense en un motor de búsqueda. Vamos a ver por qué. Pero seguimos teniendo el problema de que el texto dentro de los campos no está estructurado. Decíamos entonces que la palabra, como noción para pensar en la subdivisión, es un problema. Y entonces usamos un concepto más específico, que es el de término o token. Se lo suele ver como token en la literatura. Que va a ser entonces la unidad mínima en la que vamos a descomponer estos textos, pero que va a implicar definir siempre un criterio por el cual se tokeniza, por el cual se llega a los términos. Este criterio no va a ser para nada sencillo. Vamos a tener ciertos problemas, como por ejemplo los que listamos ahí. Si yo tengo una palabra, si yo tengo un string como arend, que implica
por lo menos en intuitivamente implica dos palabras, voy a tener que tener una forma de procesar eso distinta de cómo proceso una palabra que no tiene este problema, una palabra sin apóstrofe. Con lo cual, ya el criterio más simple, que sería pensar en tomar los espacios como separador de tokens, ya no me alcanza del todo, porque ya tengo ciertos problemas como las palabras con apóstrofe. También tengo otros problemas como los acrónimos, o, más complicado todavía, no sé si alguien habla alemán o sabe de alemán, en alemán, en la escritura, hay palabras que no llevan espacio, que son palabras compuestas, que de todas maneras implican muchas ideas, y que yo, si estoy armando un índice, no voy a querer, probablemente, que me queden como un solo elemento en mi índice. Porque todo esto, ¿a dónde apunta? A que cuando un usuario final de mi motor de búsqueda ingrese una palabra, yo voy a querer encontrar esa palabra, no importa en cuál de sus formas esté. Si un usuario ingresa la palabra not en inglés, y yo tengo un documento que tiene la palabra arent, probablemente yo quiera que ese documento le aparezca a aquel usuario que buscó not. Por eso tenemos que pensar siempre en cómo estamos entrando al motor de búsqueda. Entonces, tenemos un problema que es el criterio de tokenización. Un criterio que además, como estamos viendo, va a implicar diferencias dependiendo de en qué idioma estemos trabajando. Y vamos a tener una serie de tareas o de operaciones que vamos a poder realizar durante este proceso de tokenización. Una vez que nosotros separamos los elementos de un texto y decidimos que ya son estos los tokens, todavía va a haber tareas accesorias que van a poder modificar este resultado. Una tarea, por ejemplo, es la normalización. A mí no me va a importar si un documento tiene una palabra en mayúscula o en minúscula al momento de buscar, por lo cual yo voy a querer quitar ese tipo de diferencias que no son significativas. Piensen siempre, o pensemos a partir de este momento, que todo lo que estamos hablando ahora, todo lo que es tokenizar, todo lo que es generar elementos que voy a utilizar para armar un índice, también va a estar del otro lado cuando yo procese una consulta de un usuario. Es decir, si yo estoy buscando una palabra como casa y la busco toda en mayúscula, el mismo procesamiento que me va a convertir, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos acá, que me va a convertir las mayúsculas en minúsculas, al generar el índice me las va a convertir al procesar la consulta. Por lo tanto, voy a tener de los dos lados lo mismo, voy a poder machear una consulta con mayúscula o con minúscula indistintamente. Así como se normaliza, se quitan tildes, se modifican ciertos caracteres especiales, también se puede realizar otro tipo de tareas que tienen más que ver con una cuestión estrictamente lingüística, como puede ser el stemming. El stemming es la tarea que implica remover terminaciones flexivas, es decir, remover esas partes de las palabras que no hacen a la definición, que no hacen al lema, que no hacen a la entrada de diccionario. Celular puede ser... ¿sí? De nuevo, sí. Para el caso de palabras con significados diversos, como por ejemplo celular, que es digamos el teléfono, o celular que puede venir, que es de las células, si uno la lematiza, de pronto puede llegar a que celular se lo convierte en célula. Correcto. Que puede no tener que ver con lo que el stemming, buscando. Que no es exactamente lematización, pero está muy bien la pregunta. El stemming trae muchos problemas. Trae problemas por implicar, por ejemplo, falsos positivos. Esto que está comentando el compañero acá. No es lo mismo, si yo estoy buscando célula, no voy a querer probablemente encontrar celular cuando celular se refiera al teléfono. No exactamente sintácticas, o sí, podemos pensarlas como morfológicas, pero claro, no son semánticas. Eso es un problema en general que en este tipo de acercamientos a la búsqueda textual no se está resolviendo. No se tiene en cuenta, por eso decía que no es lematizar, que sería algo un poco distinto, no se tiene en cuenta el significado de los elementos que está trabajando, sí se tiene en cuenta ciertas cuestiones morfológicas, y en algún punto también son sintácticas, de esas palabras para
homogeneizar. Si yo estoy buscando la palabra casa, voy a querer encontrar un documento donde hable de casas, probablemente, porque esa diferencia no es significativa a lo que hace a la recuperación de información. ¿Se entiende eso? Bueno, y otro tipo de operación que se puede realizar durante esta etapa del procesamiento es remover los stopwords. Los stopwords son palabras, esto quizás lo hayan escuchado nombrar, son palabras que por su muy alta frecuencia y por ser muy poco significativas, sobre todo semánticamente, por tener muy poco significado, se pueden quitar para no generar ruido en la búsqueda. Si yo estoy buscando la casa verde como búsqueda y tengo un documento que habla de casa verde pero que no usa el artículo la, probablemente esa diferencia no me importe, yo quiera el documento que habla de casa verde a pesar de que no use el artículo. Muchas veces vamos a ver que los stopwords son relativos a un dominio, pero vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, estamos en la etapa en la que estamos procesando texto, procesando documentos para generar un índice. Procesamiento que, como decíamos recién, también va a estar funcionando del otro lado cuando yo procese una consulta. Bien, vamos a un segundo antes. Entonces, hasta acá tenemos una serie de cuestiones. Tenemos un índice invertido, que es lo que nos va a permitir llegar a partir de una palabra, en principio lo definimos así, pero ahora sabemos que es un token, a partir de un término, si quieren, llegar a aquellos documentos en los que ese término aparece. Tenemos una serie de problemas vinculados con cómo subdividir los documentos para construir ese índice, subdividirlos en términos, y tenemos una serie de operaciones que se pueden realizar en esa etapa del procesamiento para evitar problemas futuros o para mejorar cuestiones futuras. Entonces, hasta ahí tenemos, y lo dejamos por un momento ahí, al índice, que sería nuestra estructura a partir de la cual vamos a hacer la búsqueda. Del otro lado, del caso de uso, tenemos la consulta en sí, que es aquello que nos va a permitir utilizar el índice, buscar efectivamente documentos en un índice a partir de un texto. El texto de esta query, de esta consulta, que suele ser una cadena, un string, no es un texto totalmente libre. Si bien podemos pensarlo como algo libre, yo escribo lo que estoy buscando sin conocer ningún tipo de sintaxis y voy a recibir resultados, tenemos que entender que incluso si fuera solamente eso implicaría un tipo de sintaxis. Pero además, en general, vamos a ver que los motores de búsqueda implementan o permiten una sintaxis que sea un poco más poderosa que solamente esa libertad y que le permita a un usuario hacer ciertas operaciones específicas cuando está realizando una consulta. Quizás ustedes, como usuarios expertos de Google, han usado cuestiones sintácticas de la query de Google que no son las comunes. ¿Alguien usó alguna? El Google Scholar también se puede colocar un comando al principio de las palabras. Bien, o sea que hay, como comenta el compañero, hay ciertas cuestiones sintácticas que hacen a cómo después el motor de búsqueda va a realizar la búsqueda finalmente. La query, la consulta en sí, con su sintaxis, va a implicar en principio y sobre todo lo que podemos considerar un macheo binario. Va a decidir cuáles de los elementos de mi corpus son acordes a la búsqueda y cuáles no. A partir de una query textual voy a saber cuáles elementos de mi corpus son acordes y cuáles no a esa consulta. Vamos a ver un poco más adelante que además de ese macheo binario, además de ese es acorde o no es acorde, es adecuado o no es adecuado a mi consulta, voy a tener un criterio más gris, más gradual, que va a ser cuán adecuado es un documento para mi consulta y que va a permitirme elegir entre dos documentos adecuados cuál va más arriba que el otro. Dijimos que teníamos una etapa de procesamiento de los documentos que yo iba a ingresar al índice. También tengo una etapa de procesamiento de la consulta. Esa etapa de procesamiento incluye aquellas cosas que vimos que hacía lo que aparecía como analyzer, que implicaba tokenizar, que implicaba separar en términos y que podía incluir otras tareas.
pero además va a tener en cuenta, como decíamos recién, la sintaxis de la query. Va a haber, vamos a necesitar un ingenio que entienda la sintaxis y estructure entonces la query a partir de esa sintaxis. Hablamos en general de query parser como el mecanismo por el cual vamos a lograr, a partir de el texto de la query, generar una query completa. El query parser entonces me va a armar la estructura sintáctica de la query, mientras que el analyzer o el tokenizer me va a definir, dentro de lo que me quedó en esa estructura, cómo se ven los términos, cómo se separan los términos. Ahora vamos a ver un ejemplo para pensarlo. Volvemos a nuestro corpus de la estrofa de la canción. Si yo tengo el corpus que tienen ahí a la derecha y una query como esa que aparece ahí, intuitivamente, ¿qué resultados esperarían que aparezcan? Bien, lo que dice acá el compañero es que esta query debería machear documentos que tengan, dice, las dos palabras, o podemos pensar la palabra y la frase, del y las hojas, o que tengan eso que aparecía a la derecha. Que, ¿cómo lo interpretan ustedes a primera vista? Acá dicen 2 y 3. 1, 2 y 3, perfecto. 1, porque va a cumplir con el criterio que está entre paréntesis, va a tener la palabra del y va a tener la frase de las hojas. 2, porque va a cumplir con el criterio que aparece después, que podemos interpretar como palabras que empiecen con mue. Y 3, porque es igual que 1, y entonces si machaba 1, machaba 3. Bien. Ahora, eso intuitivamente nos parece lógico. La pregunta es, como mecanismo dentro del motor de búsqueda, ¿cómo funciona, por ejemplo, esta búsqueda con asterisco al final, que podemos llamar búsqueda por prefijo? ¿Cómo funcionan los operadores AND y OR? ¿Cómo funciona la búsqueda por frase? Eso que está entre comillas implica que si yo tengo las, algo en el medio y hojas, no quiero que ese documento machee, porque yo voy a querer solamente que machee aquel que tenga las seguido de hojas. Entonces, lo podemos pensar así. El query parser va a analizar la consulta a partir de sus operadores, va a descomponerla, me va a separar en tres expresiones. Voy a tener por un lado, voy a tener por un lado el término del, voy a tener por otro lado la frase y las hojas, y voy a tener por otro lado la búsqueda por prefijo mue. Además, el query parser me va a decir que eso que está entre comillas es una frase que debe ser interpretada como frase. Ahora vamos a ver cómo se resuelve eso a partir del índice. Y que ese mue no debe interpretarse como el término mue, sino que debe interpretarse como los términos que empiezan con mue. ¿Cómo resolvemos el problema de el término mue en el índice como el que estábamos viendo? Acá tengo un ejemplo específico porque nuestro índice era un poco acotado. Si yo tengo una búsqueda por prefijo como bus asterisco, voy a querer todas las palabras que empiecen con bus. Y habíamos visto que en mi índice los elementos, los términos, iban a estar ordenados alfabéticamente. El orden alfabético y el orden lexicográfico me da la ventaja de que los comienzos de las palabras van a estar ordenados también. Si yo recorro binariamente, si yo hago una búsqueda binaria de mi índice a partir de un prefijo como bus, voy a llegar, en este caso la palabra bus justo existe, voy a llegar a un término o a un lugar del índice a partir del cual van a estar todos los elementos que empiecen con bus. Yo, cuando llego a ese elemento, recorro, mientras los elementos empiecen con bus, me interesan, y cuando ya no empiezan con bus, dejo de buscar. O sea que la búsqueda binaria me sigue sirviendo para implementarlo como la búsqueda por prefijo. Y después de eso, lo que voy a hacer es pensar todos esos elementos como elementos que están unidos por un OR, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona el OR y el AND. Entonces, supongamos que yo, vamos un poco más atrás, supongamos que yo accedo al índice. Tengo el primer elemento que buscar el índice, que es del. Busco del y qué documentos me macheaba.
el 1, el 3 y el 4. ¿No? 1, 3 y 4 estaban en mi índice. Si quieren lo buscamos de nuevo. Queda un poco atrás. No está el 4, pero el 4 también va. 1, 3 y 4 están en mi índice como documentos que machean a Dell. Perdón, ¿eh? Ahí va. Entonces, mi primer lookup es ir a buscar el término Dell y traerme los documentos que machean Dell. Mi segundo lookup va a implicar la frase. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el problema de la frase, pero supongamos que ya lo tuviéramos resuelto. La frase, las hojas, la voy a encontrar solamente en dos documentos que son en el 1 y el 3. El operador AND, entonces, como se podrán imaginar, lo que va a hacer con esos dos listados de documentos que me machearon esas dos expresiones, es una intersección. Me voy a quedar solamente con aquellos documentos que estén tanto en la lista izquierda como en la lista derecha, que en este caso son el 1 y el 3. El operador OR, por el contrario, lo que va a hacer es una unión. Todos los elementos que ya encontré en la expresión izquierda, los voy a unir, los voy a sumar a los elementos que encuentro en la expresión derecha, que en este caso van a ser, como veíamos, pensando en la búsqueda de prefijo, va a ser el documento número 2. Bien. Entonces, la sintaxis de la query lo que va a hacer es permitirme tomar los resultados de cada uno de los términos que yo estoy trabajando y unirlos para devolver un resultado final. Veamos entonces cómo se resuelve el problema de la frase. Si yo le agrego un poco más de información a mi índice, si yo, además de decir para cada término en qué documentos aparece, digo en qué posiciones esos documentos aparece, lo que voy a tener es un poco más de información, es la posibilidad de decidir si dos elementos en un documento aparecen uno al lado del otro o no. Fíjense lo que pasa acá. Yo tengo que la palabra las aparece en el documento 1 en la posición 2, en el documento 2 en la posición 3 y en el documento 3 en la posición 2. Mientras que la palabra hojas aparece en el documento 1 en la posición 3 y en el documento 3 en la posición 3. Si yo intersecto esas dos ideas y comparo las posiciones, voy a ver que en el documento 1 y en el documento 3 las está seguido por hojas como términos. O sea que la información de posición me va a permitir, por un lado, hacer búsqueda de frase, y por otro lado, me va a permitir un operador que se puede usar en Google también, que es el operador around, que es buscar dos palabras que estén cerca, no importa que estén pegadas o no, que es poder buscar dos palabras cuando están con cierta proximidad. Bien, entonces ahora si repasamos todo esto que decíamos recién, tenemos un índice con posiciones, y ya entendemos, en principio, compárenme si no, ya entendemos cómo desde esa query llegamos a ese conjunto de resultados. Todo a partir de un índice invertido generado a partir del corpus. ¿Hasta acá se entienden las ideas? Hasta este punto todo lo que vimos es un macheo binario, es decir, yo sé para una consulta si un elemento pertenece o no pertenece, si es adecuado o no es adecuado para mi consulta, si es adecuado o no es adecuado para esa cadena textual por la cual están consultando. Pero, si bien esto es muy importante, esto no es suficiente cuando el corpus es muy grande y los elementos de resultado los voy a querer procesar humanamente. Si yo no quiero todo, sino que estoy buscando un elemento en determinado, si estoy buscando un documento o un par de documentos, no voy a querer, no me va a alcanzar con saber cuáles machean y cuáles no, porque quizás mi consulta traiga 1 millón de documentos. Voy a necesitar también saber cuáles documentos son más adecuados que otros para la consulta. Esto implica que haya algún tipo de criterio o muchos tipos de criterios que definan, que determinen cuándo un documento es más importante que otro para una determinada consulta. A este criterio para ordenar solemos referirnos con la palabra relevancia. Hablamos de relevancia de un documento respecto de una consulta, es decir, que un documento va a ser más o menos relevante que otro para una determinada consulta, y este criterio de relevancia va a diferir dependiendo del caso de uso que se esté queriendo
satisfacer. Por ejemplo, vemos ahí 4 ejemplos de relevancia posibles. Yo puedo querer encontrar primero aquellos elementos que son más nuevos, que tienen menos antigüedad en mi corpus. Yo puedo querer encontrar primero aquellos elementos que son más populares para alguna definición de popular, aquellos que están más cercanos para alguna definición de cercanía, o aquellos que son más relevantes textualmente hablando, es decir, aquellos que para los cuales esa consulta textual es más relevante. Vamos a ver entonces esos 2 enfoques. Por un lado, el que tiene que ver con lo textual y el que tiene que ver con otras cuestiones, a veces absolutas, a veces relativas. La relevancia textual entonces va a ser aquel criterio por el cual yo decido cuán adecuado es la consulta textual, solamente el texto, a un documento. Por ejemplo, si yo hago la búsqueda full text search, me va a importar mucho más un documento textualmente, como relevancia textual, me va a importar mucho más un documento que habla a lo largo del texto muchas veces de full text search, que uno que habla de information retrieval en general y nombra full text search un par de veces. En ese sentido, va a ser más relevante textualmente aquel documento que habla muchas veces de full text search para una consulta como full text search que aquel que habla 1 o 2 veces nada más porque está hablando de otro tema. Podemos pensar el procesamiento de esta relevancia textual de una forma parecida a la del macheo binario. Voy a tener, por un lado, los términos que procesábamos por separado y, por otro lado, la query en general. Para decidir cuán adecuado es un término en un documento, es decir, cuán relevante es un término en un documento, tenemos un criterio que se llama TF-IDF, vamos a verlo un poquito más en profundidad, que me dice que podemos pensarlo como el valor de cuán importante es una palabra, cuán relevante es una palabra en un texto. Una vez que sé cuán relevante es una palabra o cuán relevante es un término en un texto, voy a poder, al igual que como componíamos antes la consulta, voy a poder componer la consulta con las relevancias de cada uno de los términos para un documento y voy a poder así decidir cuán relevante es ese documento para esa consulta. El TF-IDF, entonces, que decíamos recién, es muy sencillo. Es decidir que una palabra es importante para un documento, es más importante cuanto más veces aparece en un documento. Eso es muy sencillo. No solamente cuanto más aparece, sino cuanto más frecuencia tenga en ese documento. Por ejemplo, si yo tengo una palabra que aparece 5 veces en un documento de 10 palabras, va a ser más relevante que una que aparece 10 veces en un documento de 1000 palabras. Pero además, esta importancia de ese término va a ser inversamente proporcional a cuántas veces aparece ese término en mi corpus o en mi universo textual. Es decir, TF-IDF sería lo siguiente: TF es term frequency, la frecuencia de un término en un documento, y IDF es inverse document frequency, la inversa de la frecuencia del término en todos los documentos de mi corpus. No sé si se entiende este concepto. Bien. Acá lo que preguntan es ¿qué es el corpus, digamos? El corpus sería aquel universo de documentos que yo estoy considerando en mi búsqueda, que es aquello que usé para generar el índice también. ¿Se entiende? Yo tengo un conjunto de documentos que voy a utilizar para generar un índice. En ese conjunto de documentos una palabra puede ser más o menos importante porque aparece más o menos veces. Cuanto más veces aparezca una palabra, va a ser menos relevante para una búsqueda. Les pongo un ejemplo. Si yo busco la palabra Twitter en Twitter, probablemente me traiga muchísimos documentos, pero no sea importante porque mucha gente va a hablar de Twitter en Twitter independientemente de qué esté hablando. Si busco... Más fácil. Si busco un artículo, una preposición, como veíamos recién que eran stop words, esa palabra va a aparecer en un montón de documentos y eso no la hace significativa a lo que yo estoy buscando. En cambio, una palabra que aparece, por ejemplo, solamente en este documento, va a ser muy importante para este documento. Va a ser muy importante, va a ser muy relevante para esta búsqueda. ¿Se entiende? Por eso consideramos la frecuencia con la que aparece la palabra en el documento, pero además le quitamos valor cuanto más aparece en todos los documentos. ¿Se entiende eso ahora sí? Bueno, y además decíamos que
la consulta, que la relevancia textual se componía de toda la consulta. Esa composición va a tener que ver con los operadores que estemos utilizando. En general podemos pensar que si yo tengo dos palabras unidas por un AND, voy a sumar la relevancia textual de esas dos palabras para un documento para calcular la relevancia textual de un documento. Pero a veces podemos pensar en formas de bustear, de darle más importancia a una parte de mi consulta y entonces hacer que si un documento tiene esa parte de mi consulta sea más importante que un documento que tenga la otra parte de mi consulta. Ese tipo de manipulación la hacemos con un operador. En general, esto aparece mucho en Lucene, un operador que es el operador caret, que me dice, que me indica que una expresión de mi consulta es más importante que otra. Yo estoy buscando estas dos palabras, pero sobre todo estoy buscando esta, me importa más esta. Bien, entonces teníamos por un lado la relevancia textual, que es aquella que me dice cuán adecuado textualmente a mi consulta es un documento, y por otro lado vamos a tener otro tipo de relevancia. Por ejemplo, podemos pensar en variables absolutas de un documento. Yo puedo decidir que un documento, pensemos en, por ejemplo, un tweet o un post de un blog que sea votado por gente. Si yo estoy haciendo una búsqueda, puedo querer mostrar primero o que sean más importantes aquellos documentos más votados o aquellos documentos más retuiteados que aquellos que son menos. Entonces puedo pensar en la relevancia ya no como algo que tiene que ver con el texto de la query, sino como algo que tiene que ver con una cuestión absoluta, una variable propia del documento. También puedo tener en cuenta la fecha del documento. Yo puedo querer ver primero o pueden ser más importantes los documentos más nuevos que los más viejos. Otro tipo de criterios también hay, pero además puedo empezar a combinar estos criterios. Yo puedo querer ver aquellos documentos que sean más nuevos, pero además que sean suficientemente relevantes textualmente, y empezar a combinar criterios. La relevancia entonces va a ser una combinación de criterios. Así como va a haber variables propias del documento, va a haber variables que pueden ser relativas a la query, a la consulta, al lugar y momento en el que se hace la consulta. Por ejemplo, yo puedo decidir que la relevancia de una consulta está dada por una cuestión de geolocación. Yo puedo querer ver primero documentos que están más cerca geográficamente. Si estoy buscando, por ejemplo, restaurants y busco la palabra carne, me va a importar más que me muestre primero aquellos restaurantes que están cerca de donde estoy yo que aquellos que están más lejos, sin importar tanto la relevancia textual, sin importar cuántas veces dijo carne en ese documento. Otras cuestiones, como si estoy buscando en una red social una cuestión de grafo social, sí. Bueno, eso es la geocolocación. Geolocación. Sí. No es como más complicado, o sea, ¿cómo hace para llegar a ese punto? O sea, ¿hay algo que le determina eso? Claro, GPS, supongamos que yo tengo en todos mis documentos información de su ubicación geográfica. Por ejemplo, yo sé la latitud y la longitud de todos los restaurantes que tengo en mi corpus. Supongamos que yo tengo un corpus hecho de restaurantes y sus reseñas. Si yo tengo la información geográfica de cada uno de esos elementos y tengo la información geográfica de aquel que está haciendo la consulta, que también la suelo poder tener, por ejemplo, por GeoIP, puedo decidir que aquellos documentos que son más cercanos geográficamente al que está haciendo la búsqueda aparezcan antes, sean más importantes que aquellos que están más alejados. ¿Se entiende ahora? Decíamos, entonces, también podemos pensar en cuestiones como el grafo social. Si yo estoy en una red social, voy a querer ver aquellos documentos de aquellas personas más cercanas a mí. Si estoy, o cuestiones que tienen que ver con características, quiero ver documentos que tengan alguna relación con mi edad o con mis búsquedas anteriores. O sea que la relevancia se puede manejar de muchas maneras, ya sea textual, ya sea por cuestiones propias del documento, ya sea por cuestiones que están vinculadas entre el documento y el que hace la consulta. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Qué hora es más o menos? Bueno, vamos a pasar entonces un poco más rápidamente ahora por una serie de features que tienen que ver con mejorar la experiencia del usuario. Así pasamos a ver la experiencia concreta que hicimos nosotros en implementar un motor de búsqueda. Hasta acá vimos cómo se puede pensar en tener un índice y realizar consultas sobre ese índice y cómo a partir de preprocesar un corpus, un conjunto de documentos, se puede acceder mucho más fácilmente por vía textual
a los elementos y se puede entonces conseguir información de ese corpus. Ahora vamos a ver una serie de características de features que se le pueden adosar a un buscador, a un motor de búsqueda, para mejorar la experiencia de un usuario que está realizando búsquedas a través de él. Cuando yo hago una búsqueda, en general ingreso mi consulta textual y voy a recibir una serie de resultados de alguna manera. Por ejemplo, puedo recibir los documentos completos y tener que ver documento por documento, ver cuál es el que me interesa. Puedo recibir un identificador del documento, un título, y decidir a partir de eso cuál me interesa. Pero en general suele ser muy importante para la experiencia del usuario que el resultado venga con lo que solemos denominar snippets. Vieron que en Google, cuando ustedes hacen una búsqueda, no les aparece solamente el título de la página, sino que les aparece además un fragmento de texto donde está aquello que ustedes buscaron. Este fragmento de texto, donde está incluso iluminado en bastardilla aquello que ustedes buscaron, les permite decidir mejor si ese documento es o no el que ustedes están buscando, y además les permite entender por qué apareció ese documento en esa búsqueda. Un documento que por ahí por su título no alcanzan a entender por qué apareció, el snippet les permite ver por qué apareció. Es decir, que es muy importante para generar una buena experiencia de usuario que el resultado de la búsqueda textual muestre por qué se produjo ese match, por qué se dio ese match. Sin embargo, los snippets traen dificultades técnicas para ser implementados que tienen que ver con que yo tengo un índice, yo sé dónde están los términos que están siendo buscados en mi documento, pero eso no quiere decir que sea fácil elegir cuál es el fragmento de texto que yo voy a mostrar con las palabras iluminadas. En general voy a tratar de buscar aquel fragmento de texto donde aparezcan más veces los elementos que fueron buscados, pero que aparezcan la mayor cantidad posible de elementos buscados, que aparezcan los elementos buscados más cerca entre sí. Es decir, hay una serie de criterios complicados y como estamos hablando muchas veces de documentos muy grandes, la cantidad de veces que aparece un elemento, un término, en un documento va a ser también muy grande y va a dificultar aún más elegir esta mejor ventana, esta best window. Y el otro problema tiene que ver con iluminar, con colorear o ponerle bastardilla a los elementos que fueron buscados, porque si bien yo sé en qué posición está, como vimos que tenemos muchos problemas, que hay muchas dificultades en lo que es la tokenización, esas dificultades se me transmiten de nuevo al momento de iluminar, de highlightear términos en el snippet. Por ejemplo, si piensan en las palabras compuestas en alemán, yo voy a tener que elegir hasta dónde voy a pintar una palabra que macheó a partir de un fragmento de una palabra compuesta. Esta la pasamos un poco más rápidamente. Otro feature que también lo deben conocer de Google es el Dedumin. Es la posibilidad de corregir al usuario que hizo una búsqueda porque, por ejemplo, cometió un error de tipeo a partir de tener elementos en el índice que son parecidos a aquellos que el usuario buscó. Este buscar elementos parecidos en el índice suele hacerse a partir de lo que se conoce como distancia de edición. Después, si nos queda un poco más de tiempo, lo vemos un poco más en profundidad. Si alguno tiene una pregunta específica al respecto, lo vemos, pero pensémoslo como una posibilidad de utilizar un índice para encontrar errores en la consulta. Así como el autocorrector de Word me indica cuando yo escribí mal una palabra y me sugiere correcciones, algo parecido se puede hacer en una consulta. Otra característica que suele ayudar mucho, sobre todo en ciertos tipos de corpus, pensemos en un buscador de un e-commerce, de un sitio de venta. Si yo hago una búsqueda y me trae muchos resultados, 100 resultados, voy a querer saber muchas veces cómo están distribuidos esos resultados en ciertas categorías. Por ejemplo, si yo tengo si estoy vendiendo algún tipo de producto, voy a querer saber a partir de una búsqueda cuántos de los resultados que machearon a mi búsqueda, de los cuales veo solamente algunos en pantalla, cuántos de ellos están en cada rango de precio. Si yo tengo ahí, por ejemplo, un ejemplo de una búsqueda ficticia donde los rangos de precio dieron de 0 a 100, 13 documentos, de 101 a 500, 45 documentos, y de 501 a 5000, 15 documentos. Yo como usuario que hizo la búsqueda sé entonces que de lo que estoy buscando, primero que nada, sé que va todo de precios de 0 a 5000, pero además sé cuánto aparece en cada rango. Y yo puedo decidir entonces que quiero ver solamente aquellos que pertenecen a un rango.
El faceting lo que me permite es ir acotando mi búsqueda a partir de categorías en las cuales ya está estructurado mi corpus, ya está estructurado mi conjunto de documentos. En un corpus como el de un e-commerce, esto es muy, muy factible porque tengo muchas categorías posibles. Y suele aparecer mucho. No sé si ustedes... Mercado Libre, por ejemplo, tiene faceting. Acotar mi búsqueda a partir de estas categorías me permite entonces ir restringiendo, ir achicando mi cantidad de resultados, ya no solo por la query textual, sino además por este tipo de filtros que además me van acotando las demás categorías. Fíjense, una vez que elijo solamente ver documentos de precio de 101 a 500, cambia la estructuración de mis documentos respecto del tamaño. Bien, dijimos entonces snippets como un feature que mejora mucho la experiencia del usuario, faceting como una posibilidad de ir guiando al usuario a través de resultados, y tenemos otro feature que ayuda mucho a la experiencia del usuario, que es Instant Search. Instant Search, quizás lo conozcan también a través de Google, es la posibilidad de empezar a ver resultados ya no cuando se terminó de escribir la consulta, sino mientras se está escribiendo la consulta. Saber hacia dónde más o menos me estoy dirigiendo con mi consulta antes de terminar de escribirla. Y muchas veces obtener los resultados que yo quiero antes de terminar de escribir la consulta. Hay dos aproximaciones al Instant Search. Uno es el que hace Google, en el que cuando yo empiezo a escribir una consulta, hace algo parecido a esto, que es... aparecen resultados, pero no a partir ya de tomar... A ver, lo que hace es, yo empiezo a escribir, supongamos que empiezo a escribir search y que escribo la S, la E y la A. Google entonces revisa su listado de queries, de consultas ya hechas, consultas algunas más populares que otras, y a partir de eso me autocompleta, me elige una de esas queries y además me muestra otras queries posibles abajo, pero me elige una y me muestra todos los resultados de esa query en particular. Es decir, lo que me hace es empezar a buscar... pensando que yo estoy buscando muy parecido a como buscaron otros antes, a partir de cómo empecé a escribir. Ese es el Instant Search que hace Google. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes van a Facebook y empiezan a hacer una búsqueda en la caja de búsqueda de personas? Si escriben una o dos letras, ya empiezan a aparecer directamente ahí resultados. Empiezan a aparecer personas, que pueden ser conocidas o no, ahí hay un tema de grafo social. Empiezan a aparecer personas a partir de las palabras, de las letras que ustedes escribieron. Ya no porque otra gente buscó lo mismo, sino porque en el índice, digamos, en el índice de términos, así como teníamos la búsqueda por prefijo que me permitía llegar de mue a muerte y mueve, en el índice de términos yo voy a buscar por prefijo lo que yo ingresé, por ejemplo, escribí who, y voy a encontrar el término Juan en mi índice, y entonces voy a buscar todos los resultados que tengan Juan, todos los documentos que tengan Juan en su contenido. Pero además de haber encontrado Juan, puedo haber encontrado Julieta, que también empieza con Ju, y también voy a mostrar resultados de que tengan el término Julieta en su contenido. Es decir, ya no voy a basarme en una query fija, sino que voy a hacer una búsqueda prefijada y voy a ir mostrando la búsqueda prefijada a medida que yo voy escribiendo nuevas letras. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre el de Google y el de Facebook? Sí. Por ejemplo, en el de los usuarios, entonces el sistema identificaría la IP de ese computador para determinar en ese momento... ¿Para qué caso estás? Por ejemplo, que meta una palabra y a medida que la empiezo a escribir van apareciendo resultados. Usted dice porque a partir de resultados anteriores, ¿cierto? No. En el de Facebook, empiezo a escribir algunas letras y lo que me aparece es a partir del índice. Ajá. Yo voy al índice y busco términos que empiecen con las letras que yo escribí y traigo todos los resultados de todos los términos que empiecen con esas letras. Sí, con los previos. Ahora, en el de Google, lo que va a hacer es mostrarme resultados a partir de consultas que ya hicieron otros, no necesariamente yo. Otros. Otros. Claro. Pero en esa máquina, en ese... No. Otros en toda la historia de Google. En todo. Claro. Ah. ¿Se entiende? Vamos a pasar esta parte de acá. ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? ¿Sí? ¿Media hora? Bueno, vamos a hablar entonces de una tarea accesoria rápidamente que no es parte en sí del motor de búsqueda, pero que está muy vinculada con los buscadores que conocemos hasta ahora. Quizás no tanto con estas aplicaciones que vengo diciendo que pueden utilizar un motor de búsqueda. Esta tarea es el crawling. Cuando un buscador web
ya sea de toda la web o de una parte de la web, un buscador vertical. Va a indexar documentos para conseguir esos documentos que ya no son su propiedad, como pueden ser los documentos de Wikipedia, como pueden ser los documentos de YouTube. Lo que hace es investigar la web, recorrer la web para encontrar páginas. Este recorrer la web implica lo que solemos conocer como crawling. El crawling es partir de algunos elementos, partir de algunas páginas, ir recorriendo todos los links que aparecen en esas páginas para encontrar páginas nuevas. De esta forma, en principio, se puede recorrer lo que se conoce como toda la internet visible, porque toda la internet que está linkeada de alguna manera, porque yo podría recorrer infinitamente los links. Pero en general vamos a pensar en crawling de documentos ya no tanto como lo hace Google, que recorre toda la internet, sino como lo puede hacer un buscador vertical. Yo puedo crear, por ejemplo, un buscador de páginas de Colombia, y entonces páginas que pueden tener distintos dominios, digamos, no pensando así, sino voy a arrancar de un conjunto de páginas que yo sé que son de Colombia y voy a empezar a recorrer los links de esas páginas. Y voy a tratar de ir avanzando, ir decidiendo cada página nueva que encuentro si pertenece o no a Colombia, y voy a seguir recorriendo links hasta encontrar todas las páginas que yo pueda que crea que pertenecen a Colombia, y a partir de eso generar un índice de páginas de Colombia. Hay una serie de cuestiones vinculadas con el crawling que tiene que ver con que no se puede hacer de cualquier manera. Yo voy a estar recorriendo internet, voy a estar haciendo consultas a distintos dominios que muchas veces no van a aceptar que yo haga miles de consultas por segundo. Por lo tanto, voy a tener que respetar ciertas políticas de lo que se conoce como politeness, de no me sale la traducción, cortesía, gracias, de cortesía. Es decir, voy a tener que respetar ciertas políticas que dicen que cada cuánto puedo acceder a un dominio para consultar una página. Voy a tener además que tener en cuenta que las páginas cambian. No alcanza con haberla encontrado una vez y haberla indexado para haber terminado con la tarea, sino que voy a tener que iterativamente fijarme si la página cambió y volver a indexarla si la página cambió. Y eso va a implicar también un montón de políticas posibles, porque yo voy a ir descubriendo que hay páginas que cambian más rápido que otras y voy a querer ir a esas páginas más seguido, incluso tener distintas políticas de politeness con aquellas páginas que cambian más seguido y con aquellas que no. Y por último, cuando estoy trabajando con buscadores, sobre todo verticales, voy a querer respetar una cierta profundidad, voy a querer ir hasta un cierto punto en mi búsqueda. No me va a importar irme tan lejos de mi origen, porque parto de ciertas páginas con cierto criterio. Entonces, en general se suele hablar de cierta profundidad a la que se accede, o sea, cierta cantidad de links que se recorren a partir de un nodo inicial para armar un corpus haciendo crawling. Entonces, para resumir la idea del crawler, lo que hace el crawler es encontrar los documentos, que en este caso son de la web, encontrar los documentos que yo voy a constituir en un índice. Bueno, hasta acá preguntas teóricas de los conceptos que vimos. Hola, de buscador vertical, ¿cómo cuál es? O sea, ¿qué es exactamente eso? Buscador vertical es un buscador web, un buscador que busca en la web, pero que no busca en toda la web, sino que busca en alguna subpartición de la web. Por ejemplo, esto que decíamos de un buscador que solo encuentra páginas de Colombia. También puede ser un buscador que solo encuentra páginas de gastronomía. La idea del buscador vertical es que se atiene a un tema o alguna forma de particionar el mundo, y todos sus documentos, todas sus páginas indexadas pertenecen a ese mundo. Ahí la respuesta sería más rápida, ¿cierto? Pero sería restringida, ¿no? Claro, es otro enfoque, es otra forma de verlo. De todas maneras, estamos pensando más en motores de búsqueda en general. Yo este caso en particular lo hablo para pensar en la idea de crawling, que es una tarea accesoria, pero que es interesante también, que suele aparecer en muchos casos de confección de motores de búsqueda. Y en el caso de Google, que tiene un crawling que recorre toda la web, y eso tiene una cuestión computacional fuerte, que se demora un tiempo, que no es corto, ¿cómo hacen ellos para, por ejemplo, páginas como Twitter, que se actualizan tan rápido? En general, hay muchas cosas que no sabemos de cómo funciona Google porque no nos lo van a decir, pero en general ciertos servicios o ciertas marcas, ciertas aplicaciones a las cuales les interesa mucho estar actualizados en Google, lo que hacen es ya no ser croleados, sino ellos fidear, pushearles
directamente a Google la información que quieren que aparezca. No esperar a ser croleado, sino darles ya la información. ¿Alguna pregunta de la parte teórica, entonces? Bueno. Entonces, hablemos un poco de cómo nosotros, en IndexTank, resolvimos muchas de estas cuestiones. IndexTank somos un grupo de ingenieros de software, vamos a decirle así, que desde hace bastante tiempo trabajamos con la implementación de motores de búsqueda, la implementación de buscadores para determinadas aplicaciones. No buscadores web globales, sino para determinadas aplicaciones. Trabajamos, por ejemplo, en la búsqueda de WordPress, haciendo una implementación particular de un buscador a partir de un desarrollo que habíamos hecho, un producto que terminamos haciendo open source, que se llamó Hounder, que estaba basado en Lucene. No sé si llegan a hablar de Lucene. Que estaba basado en Lucene. Y después de muchos trabajos que hicimos, de muchos trabajos de consultoría que hicimos a partir de la implementación de un buscador para una aplicación particular, decidimos transformar eso que era cada vez una implementación particular en un producto, ya no producto, sino en un servicio. Hacer la búsqueda, hacer la implementación, la integración de un buscador para una aplicación, ya no como una instalación, implementación, trabajo en el cliente, sino como un servicio de lo que ahora se conoce como software as a service, es decir, como un servicio que el cliente consume a partir de un servicio, que un servidor que damos nosotros. Y teníamos una serie de objetivos. Queríamos armar un motor de búsqueda que pudiera satisfacer a muchos clientes distintos a la vez, es decir, que fueran muchos índices a la vez, que cada cliente pudiera consumir, que pudiera construir su índice de forma muy sencilla y que nos pudiera utilizar a nosotros de forma elástica. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Y teníamos entonces una serie de objetivos que cumplir. El principal, que no me quedó primero, es el segundo. El principal objetivo que teníamos era que la integración de un motor de búsqueda en una aplicación fuera muy sencilla. Que no fuera todo lo complicada que venía siendo para nosotros en el trabajo de consultoría, sino que pasar de tener información a tener un índice con esa información y poder usarlo para hacer búsquedas fuera muy sencillo. Otro objetivo que nos planteamos fue que la búsqueda que se realizara a través de nuestro servicio fuera real time. Esto quiere decir que cuando un documento es indexado, por ejemplo, y hay casos donde es más clara la necesidad, por ejemplo en Twitter, como comentaba el compañero, en cuanto un documento es indexado, cuando un documento aparece en mi mundo y quiero que y lo agrego en mi buscador, voy a querer que sea buscable instantáneamente, que en el momento en el que yo lo agregué ya sea buscable. En general, soluciones como Lucene traían problemas con eso porque, por cómo estaba organizado, ahora vamos a ver un poquito de eso, no permitía, había un delay, había un tiempo de espera variable además entre el momento en el que yo indexaba un documento y ese documento era buscable. Para ciertas aplicaciones para las cuales el real time es muy importante, eso era un problema que necesitaba ser solucionado. Otro objetivo que nos planteamos fue que, a partir de los problemas que habíamos visto en muchas configuraciones particulares, fue hacer que el manejo de la relevancia, este concepto que vimos antes, por el cual yo decido en qué orden voy a mostrar mis documentos, cuál documento es más importante que cuál a partir de una búsqueda, que este manejo de relevancia fuera muy flexible. En general, en ciertas implementaciones, como pasaba con Lucene, modificar el criterio por el cual yo tenía relevancia o yo estipulaba relevancia en una búsqueda o en cualquier búsqueda, implicaba muchas veces regenerar todo el índice, rearmar todo mi índice a partir de mi corpus, porque mucha de la información de relevancia estaba atada al documento en sí. Y ya no la información como en la fecha o la ubicación geográfica, sino la información de cuán relevante es un documento. Entonces queríamos armarlo de una forma que fuera muy flexible, que les permitiera a los usuarios cambiar la relevancia o tener muchas formas de relevancia posibles a la vez y poder cambiarla en tiempo real también. Que en cuanto ellos cambiaran la forma de relevancia, automáticamente las nuevas búsquedas se acoplaran a eso. Además teníamos dos objetivos más. Uno era que fuera muy escalable, tanto para el usuario como para nosotros. Es decir, que el usuario pudiera hacer crecer su índice indefinidamente sin necesidad de... sin problemas en ese escalar, pero que además fuera elástico. Es decir, que el usuario pudiera pagar siempre por aquella cantidad
de contenido que tenía y no tener que empezar con una inversión grande cuando todavía era un cliente pequeño. Y por último, nos planteamos la necesidad de mejorar la experiencia del usuario a partir de muchos de los features que estuvimos viendo, como la necesidad de tener snippeting, la necesidad de tener faceting, la posibilidad de ordenar por geolocation o tener instant search, y que esta mejora al usuario final, a nuestro cliente, le fuera más bien transparente. Es decir, darle todas las herramientas posibles para que en su integración la mejora de la experiencia del usuario fuera transparente. Entonces veamos cómo resolvimos algunas de estas cuestiones. La necesidad de que fuera real time, de que el índice fuera real time, es decir, de que un documento en cuanto era indexado pudiera ser buscado, no podíamos resolverla completamente con estructuras como las que nos brindaba el índice de Lucene. Nosotros lo que hicimos fue construir un doble índice. Vieron que teníamos un índice que lo que tenía era términos hacia documentos. Nosotros lo que hacemos es tener dos índices. Uno que tiene lo que sería el largo plazo, aquello que ocurrió, que puede tener un poco de delay, que son todos los documentos que entraron hasta un determinado momento. Y otro índice especial, donde tenemos aquello que entró en el último poco tiempo. Lo que hacemos entonces es tomar ciertas ventajas que nos daban ciertas estructuras de compresión que ocupaban poco espacio para el índice de largo plazo, pero que implicaban perder la posibilidad de tener tiempo real, y juntarlas con un índice de tiempo real que, si bien ocupaba más espacio, estaba menos comprimido, iba a tener siempre los documentos en el momento en el que ingresaban. A partir de esos dos índices, lo que hacemos es mergear, es decir, hacer las consultas en los dos índices y mergear los resultados para conseguir que el usuario reciba todo como si no hubiera dos índices. Es decir, hacer transparente para el usuario final el hecho de que estamos manejando más de un índice a la vez. Lo cual también nos implicó pensar una forma de manejar en el índice de tiempo real aquellos cambios que impactaban en lo que ya estaba viejo en el índice de largo plazo, como una eliminación de un documento o una modificación de un documento que ya existe. Ahora, si quieren, en la etapa de preguntas, si quieren que profundicemos en alguno de estos puntos, lo vemos. Para el tema de la flexibilidad de relevancia, tomamos un par de cuestiones. La relevancia textual siguió siendo la relevancia textual, eso no lo tocamos, y agregamos dos ideas, no es que las agregamos, pero modificamos dos enfoques que había hasta ese momento en soluciones como Lucene. Por un lado, hicimos que los documentos tuvieran adosadas variables dinámicas que podían ser modificadas muy frecuentemente, como puede ser la cantidad de votos o la cantidad de visitas que tiene un post de un blog. Variables que iban a poder utilizarse en el cálculo de la relevancia de una búsqueda. Por otro lado, agregamos la idea de variables de query, por ejemplo, la idea de que cuando uno realiza una query la hace desde una situación particular y que esa situación puede implicar ciertos valores, por ejemplo, una ubicación geográfica, por ejemplo, datos del usuario, como puede ser su edad. Y esas variables de query también estipulamos que pudieran ser utilizadas en cómo se calculaba la relevancia general. Y a todo eso le agregamos que el usuario nuestro, es decir, el cliente, el que integra su aplicación con un índice index tank, puede escribir las fórmulas que deciden cómo se calcula la relevancia para un documento y modificarlas tantas veces como quieran, y en tiempo real ver los cambios que eso implica. Es decir, el cliente puede tomar variables de los documentos, la relevancia textual y variables de la query, y con todo eso armar una fórmula, todo lo compleja que necesite, y utilizarla para la búsqueda. Vamos a ver, si nos da el tiempo, un par de ejemplos rápidos. Hablo rápidamente entonces de la escalabilidad. Lo que hicimos para resolver el tema de la escalabilidad y de la elasticidad fue trabajar sobre una plataforma elástica como es la nube de Amazon, con una arquitectura que nos permitiera crecer fácilmente en la cantidad de índices. Como software as a service, lo que brindamos es una API a través de la cual nuestros usuarios hacen las consultas, nos envían las consultas y nos envían los documentos que quieren indexar, y desde esa API, que está conceptualmente centralizada, trabajamos con un montón de máquinas, aprovechando la elasticidad que nos da Amazon, un montón de máquinas que son las que contienen en sí los índices. Los índices, como los que estuvimos viendo hasta ahora, están entonces distribuidos en un montón de máquinas que pueden crecer o decrecer, como nos lo permite Amazon, pero que
siempre nos van a, siempre cuestan tanto como se usan. Entonces lo que tuvimos que construir fue un componente, un ingenio, si quieren, que administra todo el tiempo los índices que están en las distintas máquinas, se fija cuánto crecen, se fija cuánto espacio queda en esa máquina y va decidiendo moverlos o crear nuevas máquinas a medida que estas cosas van ocurriendo. Todo esto sin que el usuario final nunca se entere de nada, digamos, totalmente transparente, porque la idea es que el crecimiento, la escalabilidad no lo afecte. Si entonces, si tenemos... Ah, una consulta primero. Una pregunta. ¿Cómo manejan el problema de sincronización entre los nodos y cómo determinan dinámicamente que deben crecer cuando hay mucha carga en aumentar el número de workers? Bien. En cuanto a sincronización, de la forma en la que lo manejamos tiene que ver con, en cada máquina, en cada una de estos que llamamos workers, o sea, cada índice está en general en una sola máquina. Y entonces eso no nos trae problemas de sincronización. Sino que nos puede pasar es que esa máquina tenga un problema y tengamos que mover ese índice muy rápidamente a otra máquina mientras esa máquina sigue sirviendo ese índice. Pero no hay sincronización en ese sentido. No sé si preguntabas por ese lado el tema de la sincronización. Déjenle. Es decir que cada nodo es un índice diferente. No, cada nodo puede tener muchos índices. Cada nodo puede tener, pero, claro. Pero entre nodos tiene que ser igual los índices, ¿o no? No, a ver, yo tengo, pongámosle que tengo 10 índices y los tengo distribuidos en 3 nodos. Tengo 3 índices en un nodo, 3 índices en otro nodo y 4 en el último. Yo, desde la API, cuando me hagan una consulta, voy a saber a qué índice corresponde y voy a saber a qué máquina, a qué worker, ir a buscar esa información. No hay relación entre los workers entre sí, digamos. Sí hay una centralización que maneja todos los workers a la vez y que decide, por ejemplo, cuando un índice ya no entra donde está y hay que moverlo a otro lado, o cuando hay que construir una nueva computadora, hay que crear una nueva máquina porque ya no tenemos espacio. No sé si contesté la pregunta. Y vos decías que manejaban dos índices, uno para los nuevos y otro para los antiguos, ¿cierto? Como para correcto. Los que ya llevan más recorrido. ¿Cómo es eso en los workers? Igual, pongámoslo así, cada índice para nosotros es una caja negra que tiene adentro los dos índices. No entiendo, sí. O sea, la resolución está dentro del componente índice, si quieren. Que adentro tiene dos índices, dos estructuras índice, pero no componente arquitectural índice. Y otra cosa que quería preguntar acerca de los dos índices, ¿cómo hacer para eso del merge? Porque vos decías dos problemas técnicos que me parecen que son complejos. Que no se sabe qué cambio de qué página en el momento pues que se hace una consulta y eso pues puede ser un problema técnico grave. Lo que hacemos es esto. Supongamos que yo hago una consulta que machea una serie de documentos del índice de tiempo real y una serie de documentos del índice de largo plazo. Algunos documentos pueden coincidir, porque yo puedo tener un documento en el índice de tiempo real porque se fue modificado y también tener en el de largo plazo porque había sido creado antes. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que hacemos entonces es, tomamos las dos listas, las mergeamos decidiendo que todo lo del índice de tiempo real tiene prioridad por lo del largo plazo, y eso incluye que en el índice de tiempo real tenemos una estructura anexa que indica todos los borrados, todos los elementos que fueron borrados durante el lapso que no está en el índice de largo plazo, y entonces filtramos todos los documentos que vengan del índice de largo plazo pero que estén en la lista de borrados del índice de tiempo real. ¿Se entiende cómo se resuelve? Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Te quiero contar el caso pues que tenemos nosotros. Tenemos un sitio web donde en el último año empezaron a crecer pues los requerimientos de búsqueda y pasamos pues de tener índices full text en la base de datos a utilizar ya un índice robusto y nos fuimos por Lucene. Pero entonces tenemos varios problemas. Uno es la parte de los acentos que ahorita lo mencionaste, pero no nos quedó pues como claro, sobre todo en este caso. Teníamos una opción que teníamos era indexar la palabra con el acento y también sin el acento, que no era la solución más bonita pues para nosotros. Ahorita hablaste que se podía normalizar, pero entonces cuando queremos tener el snippet, ¿qué pasa? Que nos va a salir el texto sin los acentos. Muy buena pregunta. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Te puedo comentar primero.
con los cines solo tendrías que manejar de una forma particular. Nosotros lo que hacemos es tener el índice por un lado y lo que llamamos el storage de documentos por otro. Es decir, tenemos los documentos originales también en nuestra estructura, además de tener el índice. O sea, que Lucy me entregaría es, o sea, la clave para después consultarla en el motor. Exactamente, para consultarla en el lugar donde tenés historiados todos los documentos, y el snippet lo vas a construir ya no del índice en sí, sino del documento que tenías historiado. Y entonces vas a... Por eso decía que hay problemas con el highlighting, porque si yo tengo en mi índice una palabra que fue normalizada, no va a coincidir exactamente con cómo la tengo en mi documento original. Tengo que resolver ese problema, pero necesito ir al documento original porque no quiero que normalización, stemming, por ejemplo, o el quitar stop words, afecte cómo se ven mis snippets. Con respecto a la normalización, con Lucene lo podés resolver. Lo que en Lucene hay unas estructuras que se llaman, hay una estructura que se llama tokenizer y también analyzers que se, o filtros que se pueden colocar arriba. En esas estructuras vos podés normalizar. De hecho, creo que la estructura default debería normalizarte el tema de las tildes. Y esa estructura, ese componente va a funcionar tanto a nivel indexación como a nivel query. Por lo tanto, no necesitas preocuparte ya por cómo está, sino que cuando busques con o sin tilde va a encontrar con o sin tilde, porque va a ser la misma normalización de los dos lados. ¿Se entiende? Perfecto. Tengo otra pregunta, Ignacio. Sí. El otro es, también tenemos problemas con el tema de real time. Y consideramos el pues eso de tener dos índices. Pero cuando decís, ¿qué haces? Ustedes hacen merge. Perdón. O sea, tienen un índice que es el de largo plazo y el que se va formando con las últimas. El índice que se va formando con los últimos segundos, o los últimos, depende sí. De la velocidad de producción de información para ese índice ya no es de Lucene, no es una estructura de Lucene la que usamos adentro, sino que es un índice que armamos nosotros de cero, con otras características. Es que el problema, nosotros consideramos tener dos de Lucene, porque de pronto el otro era más pequeño y en las noches podríamos hacer, o sea, rearmar otra vez el índice. Claro. Pero el problema es que, o sea, los dos índices cuando se genera la búsqueda, cada documento sale con un score, pero ese score es relativo a cada índice. Exacto, ese entonces es otro problema. En el merge no podríamos hacerlo si los dos son de Lucene. Es otro problema de las relevancias que no son flexibles, que están atadas a cómo está construido el índice y que implican modificar el índice para modificar la forma en que se estipula la relevancia. Nosotros lo que hicimos fue hacerlo flexible, hacerlo separado del índice. La relevancia, la decisión de la relevancia se calcula por afuera de cómo es el índice. ¿Qué tamaño de corpus manejan ustedes? Pues en este momento, o sea, se nos empezó a complicar cuando ya teníamos alrededor de, o sea, 150.000, o sea, agrupaciones de datos que son, o sea, son muy masivas en texto, y ya full text se nos agotó y nos fuimos claro. Por Lucene. Y aprovecho y tengo otra pregunta ahí, o sea, Lucene versus Hadoop, no sé, o sea, ¿cuál? ¿Versus? Hadoop, Apache Hadoop. Hadoop. Para... O sea, ese es el que utiliza Yahoo, el índice. Pero Hadoop como... No me sale la palabra. MapReduce. Sí, sí, o sea, MapReduce. Son cosas separadas, digamos. No sé a dónde... Pero para almacenar los índices en ese sistema. Ah. Sí, o sea, hablamos varias cosas y nos fuimos pues por Lucene, pero yo quisiera saber si era la opción indicada pues para este caso. Yo creo que sí, quizás... quizás podrían ver otro tipo de enfoques. Ahora podemos hablar después si querés. Lo que sí, por ejemplo, nosotros no trabajamos, y esto tiene que ver con ciertas cuestiones que no llegamos a ver, que tiene que ver con los requerimientos no funcionales, no trabajamos en disco con los índices, sino que los mantenemos todos en memoria. Trabajamos con índices totalmente en memoria, lo cual da mucha mayor velocidad de respuesta en una consulta, incluso cuando la cantidad de documentos es muy grande. Si querés después hablamos un poco más de tu caso particular. ¿Tengo 5 minutos? Si quieren les muestro muy rápidamente un par de ejemplos de cosas hechas con Inestan que cumplen alguna de las features que vimos que tienen que ver con la mejora de la experiencia del usuario. Esta es una aplicación que se hizo para un concurso que organizamos en Inestan, que lo que hace es buscar en libros de texto de computación. Yo busco algo como HTML. La aplicación lo que hace es encontrar libros donde se hable de HTML y mostrarme en qué página se habla. Con esto les quería mostrar, por ejemplo, el poder de los snippets para permitirme entender qué es lo que yo estoy encontrando. Si yo
me encuentro con que en el libro Prodiango hablan de HTML, voy a saber dónde y cómo hablan de HTML a partir de los snippets que me muestran el contexto de aquello que yo estoy buscando. Fíjense cómo acá el highlighting es muy sencillo, pero lo que sería la best window tiene que ver, acá también es muy sencilla porque busqué un solo término, pero trata de buscar casos en los que aparezca HTML varias veces. Otro ejemplo interesante, esto es la resolución de la pantalla no me está haciendo muy feliz. Bueno, esto es un e-commerce de Canadá que también usa como motor de búsqueda IndexedTank, donde implementaron faceting. Si yo busco algo como PC, me va a traer un montón de documentos que dicen PC en algún lado, por ejemplo, Home Theater PC, Home Theater PC, Notebooks PC, y a la izquierda me va a aparecer una serie de categorías, y cuántos elementos de mi búsqueda machearon con esas categorías. Me va a decir que con la búsqueda PC, en la categoría de deals, Amazing Deals, hay 20 match, en la categoría Great Deals hay 49 match. Si yo hago clic en alguno de esas categorías, lo que va a hacer es restringir mi búsqueda, va a seguir buscando PC, pero ya solamente para los Great Deals, y eso además va a cambiar cuántos elementos machean en otras categorías. Esto es muy útil para ir restringiendo. Yo puedo seguir restringiendo y buscar solamente aquellos en los que hay un descuento de más del 20%. Entonces voy a tener todos los que digan PC estén en la categoría Great Deals y tengan más del 20% de descuento. Cosa que no tenía por qué yo saber que existía o que iba a existir para PC antes de hacer la búsqueda. La idea es que el mismo resultado de la búsqueda me va mostrando las categorías a las que pertenece. Y por último, para mostrarles la idea del Instant Search, que acá está implementada con las herramientas JavaScript que nosotros damos para facilitar a los usuarios implementar Instant Search. Acá tenemos un buscador sobre la base de Crunchbase, que es una base de documentos. Sí. Ok, tenemos que pasar a preguntas. Bien, entonces sería básicamente eso. Nos queda volver un ejemplo más, pero básicamente los conceptos y los ejemplos basados en cómo lo desarrollamos nosotros ya estarían planteados. No sé si queda alguna pregunta más.